Una jornada de reflexión para analizar el grave problema que conlleva el bullying se realizará próximamente en todos los establecimientos educacionales de la región, de tal manera de establecer los motivos que están llevando a ser cada vez más violentos a los alumnos de la enseñanza básica y media principalmente. Así lo informó el Seremi de Educación, Vicente Ayala, quien agregó que si bien la violencia ha existido siempre, en la actualidad ha ingresado fuertemente en el ámbito escolar. Por lo tanto, dijo, es importante sentarse a conversar de este tema entre todos los sectores que tienen injerencia, tales como los docentes, alumnos, apoderados y familia, entre otros. He introducido para que se prepare una jornada de reflexión en conjunto con el sostenedor, que tenemos que planificarlo, que en todos los establecimientos se haga el día de la reflexión sobre el bullying. Es decir, lo primero es establecer el diálogo, que veamos cuáles son los motivos que nos están haciendo ser más violentos, aunque la violencia ha existido siempre, pero ahora ha ingresado fuertemente al ámbito escolar. Esa es una primera situación clave, que nos sentemos todos a enfrentar el tema, pero partiendo de los principales actores que son los docentes, los alumnos, los apoderados, la familia. El titular regional de Educación señaló que muchas veces la violencia entre los estudiantes radica incluso en problemas que han nacido de rencillas anteriores de sus propios padres, dentro de alguna población, por ejemplo. Por lo tanto, son diversos los motivos que se cruzan al momento de ocurrir un hecho de violencia al interior de las aulas. Vicente Ayala sostuvo que dentro de las acciones que se deben llevar a cabo para enfrentar este tema, se encuentra el apoyo que debe existir hacia el educando desde el punto de vista de la supervisión en el aula. Además, se debe analizar el tema jurídico en estas acciones violentas, ya que se debe determinar además si en situaciones existe delito o no. Y esos son importantes aspectos que se llevarán a cabo en este encuentro, que no debe ser más allá de 3 semanas.